Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn. El Mañanero, la crítica sin anestesia. En los años recientes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha entrado en el gusanito constructivista, o sea que la rectora ha ordenado que se construyan muchos edificios, muchas aulas, muchas torres y muchas canchas polideportivas para mejorar el ornato y el aspecto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero no me refiero al constructivismo de Jean Piaget, no, para nada, porque el constructivismo de Jean Piaget es traer a las aulas universitarias los métodos y las metodologías para mejorar la capacidad cognitiva de los estudiantes y, por supuesto, la capacidad intelectual y académica de los mismos. No, no me refiero a ese tipo de constructivismo. El constructivismo que está desarrollando la universidad tiene que ver, repito, con edificios, canchas y moles. Porque según la rectora, el crecimiento de la actual universidad tiene que ver también con el crecimiento de los edificios hasta alcanzar una enorme torre de Babel. Aunque la capacidad intelectual y cognitiva de los estudiantes sea bien chiquita, tan chiquita como una semilla de maní. Pero como dice el dicho español, ya éramos bastantes y parió la abuela, porque aparte de las pestes tradicionales ya conocidas que nos tienen abatidos, ha llegado un nuevo mal, una nueva epidemia a nuestro país que se llama la chikungunya, que es una novedosa epidemia que trae fiebre, malestar y dolencia. No sabemos aún cómo le vamos a hacer porque ha llegado en el peor de los momentos, justo en el momento en que las farmacias de los hospitales han sido saqueadas por un montón de malvivientes que no dejaron ni una tableta de acetaminofén en esos estantes. Justamente en ese momento llega el chikungunya. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hasta el día de hoy nadie lo sabe. No es nada bonito el desastre administrativo, económico y fiscal que fueron a encontrar en el Instituto Nacional Agrario, una herencia oprobiosa del gobierno anterior que hoy no tiene prácticamente ninguna salida. Aparentemente no hay ninguna solución porque se avecinan 40 demandas directas contra el INAH. Producto de esas demandas, es muy probable que el INAH tenga que erogar 200 millones de lempiras para restaurarse ante las personas que lo demandan. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sencillamente que el INAH se dedicó en el periodo anterior a extender títulos falsos a supuestos campesinos que querían tierras para sembrar frijoles, maíz, palma africana y cacao. Siempre nos están dando cacao con este asunto de que quieren organizar campesinos para mejorar la economía y para mejorar el bosque y para mejorar la agricultura de nuestro país, lo cual es completamente una mentira. ¿En qué resultó el antiguo funcionario del INAH, el revolucionario de la tierra, el señor César Hahn, en un hombre fraudulento que hizo todos estos enormes desastres y hoy no hay una salida a la vista para sacar esa institución a campo traviesa? ¿Qué van a hacer con el INAH? No se sabe. De momento, prepárense para pagar aproximadamente 200 millones de lempiras en demandas de los dueños legítimos de los linderos y los terrenos que fueron cedidos a unos prestanombres del INAH. ¡Qué cosas las que uno ve!, dijo el cieguito. El Mañanero, la crítica sin anestesia.